Oh. Oh. ¡Papá está a salvo! ¡Está a salvo! Gracias, Sam. Oh, gracias, Sam. Antes de bajar, ¿te importa si coloco la antena? ¡Apártense! Por favor, dejen paso al jefe. ¡Norman Price! Debería haberlo sabido. Hola, jefe de Parque Steel. Por favor, ayude a mi hijo. ¿Cree que podrá liberarlo? Retrocedan y déjenme sitio, por favor. Esto me recuerda la vez que un chico metió la cabeza en la verja de una granja. Solo que él se quedó atrapado. ¡Pase! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Ayúdeme! ¡Estoy atrapado! ¡Venga! ¡Sáqueme de aquí! ¡No! ¡No toque eso, señor! Son las orejas, ¿sabe? Son más grandes que las mías. ¡Oh, esto es ridículo! ¡Necesitamos ayuda en condiciones! Llevo un día de perros desde que amanecí. Perdí el casco, tropecé con mi gato y después una pierna me rompí. ¿Qué? El jefe Steel también tiene la cabeza atrapada en la reja. Sam ni Penny aún no han vuelto. Estoy yo solo. No puedo hacer nada. Oh, sí. Hay gente en peligro. Tengo que hacer algo. ¡Elvis! ¡Gretlenton! Me presento para el servicio listo y capaz. Oh, ¡Dios mío! No hay problema. Lo sacaré enseguida. Trevor, dame las tenazas hidráulicas. Están en el maletero de Venus. Ah, oh, vale, Elvis. ¡Mujeres y niños primero! ¡Angelito! ¡Estás a salvo! Ahora necesito que me liberes de mi mamá. Vaya. Así se hace. Buen chico. Esto queda entre nosotros, ¿eh, Gretlenton? No, por supuesto, jefe Steel. No es que no pueda lanzar la bengala, Norman. Es que no quiero y no me importa que pienses que no ¡Ayuda! Soy guay. ¡Ayuda! ¡Estoy atrapada! ¡Oh! ¡Escucha! ¡Está gritando alguien! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estoy atrapada! ¡Viene de los acantilados! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aquí arriba! ¡Oh! ¡Es Penny! ¡Oh, gracias a Dios que estáis aquí! ¡Estoy atrapada! Alguien tendrá que ir a buscar ayuda. Un momento. ¿Qué es lo que tienes ahí? ¡Oh! ¡Es una bengala! ¿Qué? No deberíais jugar con eso. La encontramos. Iba a dársela a Sam el bombero. Buena chica, pero en este momento es justo lo que necesito. Mandy, ¿puedes tirármela? ¿Yo? ¡Oh! ¡Vale! ¡Excelente tiro, Mandy! ¡Guau! Tambores batientes. ¿Dónde diablos está esa bengala? Ha salido de los acantilados. Será mejor que llame a Sam el bombero. Oh, una bengala de emergencia en los acantilados. ¡Ha visto una bengala de emergencia, Sam! ¡Alguien debe estar en peligro en los acantilados! ¡Don irá en el helicóptero! ¡Gracias a Dios! ¡Ahí está Tom! ¡Y aquí Sam el bombero!
preocupes, Mandy, la salvaremos. Tom, baja el arnés doble. Tranquilo, Tom, enseguida voy. Quiero decirlo, bajo. Vale, Tom, súbelo. Despacio. Menos mal que encontraste esa bengala, Mandy. Hiciste bien en no lanzarla. Enhorabuena, Mandy. Eres una heroína. Oh, mira eso, ¿no te parece increíble? Lo siento, señora Tomate, pero no creo que gane el primer premio. Buenas tardes a todos. Sí. ¿Dónde está mi tomatera, Elvis? Bueno, La he puesto a la sombra para que no se seque, señor. Buena idea, Cridlington. Hola a todos. ¿Dónde ponemos el berro hortelano, Mike? Por aquí, por favor, Bronwyn. ¿Sabéis cuándo va a venir Sam? Está enrollando las mangueras en el parque de bomberos, pero no tardará en llegar. Bien, acercaos todos. Me gustaría daros la bienvenida a todos a mi exposición de flores y plantas. Gracias. He dedicado mucho tiempo a organizar este evento y me enorgullece decir... ¡Papá! ¡Papá! ¡El montón de compost! No interrumpas, Mandy. Me enorgullece decir que todos mis esfuerzos... ¡Papá! ¡Mira! ¡Está ardiendo! ¡Oh! ¡No puede ser! Oh, ¡llama a Sam el bombero! Un montón de compost arde en casa de los Flood. Solo estamos tú y yo, Sam. Los demás se han ido a la exposición de flores y plantas. Y allí es donde tenemos que ir. ¡No se acerque nadie! ¡Dejádselo a los profesionales! Sam y Penny están en camino. ¡Son ellos! Muchísimas gracias de corazón a Sam y a Penny. No tenía ni idea de que un montón de compost pudiera ser tan peligroso. Por eso le dije a Mike que tenía que removerlo y dejarlo enfriar. Tom Thomas llamando a Sam el bombero. Adelante, Sam. Te recibo alto y claro, Tom. He localizado el autobús, Sam. Arriba, en el paso del valle. Parece que Trevor se salió de la carretera y se quedó atascado. El terreno es muy peligroso allí. Gracias, Tom. Estamos en camino. Espero que se hayan quedado todos en el autobús, Elvis. Es fácil perderse ahí fuera. Sí. Desde luego, no me pillarías vagando por ahí de día. Y aún menos de noche. Ese parece el helicóptero de Tom. ¡Aquí! ¡Estoy aquí! ¡Por favor! Oh, no sabe que estoy perdido. ¿Norman? ¿Eres tú haciendo tonterías? ¡Sam está aquí! ¡Ya podemos volver a casa! ¡Tengo hambre! ¿Estáis todos bien? ¡Oh, Sam! Nunca había estado tan aplomada. Bien. Llevaremos el autobús a la carretera. ¿Y Trevor? Buscando ayuda. ¡Qué valentía, eh! ¿Abandonó el bus? Intentaré llamarlo.
No hay señal. Trevor podría estar en cualquier parte. Elvis, sujeta el cable de remolque al autobús mientras yo llamo a Tom. ¡A la orden, Sam! ¿Tom? Soy Sam. Trevor Evans tiene que estar por aquí cerca. Necesitaremos tu ayuda para encontrarlo. Tranquilo, Sam. Pero necesitaré a alguien aquí arriba. Cuenta conmigo, Tom. Bien, Sam. ¡Estamos listos! ¡Somos libres! ¡Pero no tenemos conductor! ¡Tengo un perro muy grande, ¿sabes? ¡Ay, León! ¿Qué haces tan lejos de casa? ¿Eh? ¡Ahí! ¡Mira ahí abajo! Parece que está atrapado en el barro. ¡Buena vista! Parece que tendré que bajarte con el arnés doble, Sam. Cuando quieras, Tom. ¿Estás bien, Trevor? ¡Sí! León me ha hecho compañía. Te demostraré quién es el rey de las barbacoas de Ponty Pandy. Ah, tío, creo que te has pasado. ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Oh, quieto ahí, Norman! Oh. Será mejor que llamemos a Sam el bombero. ¡Oh, no! La barbacoa de Trevor Evans ha incendiado un árbol. Incendio de barbacoa en el merendero. Espero que hayáis estado atentos en la clase de esta mañana. Bien, Elvis, parece que comerás esas salchichas antes de lo que pensabas. Espero que aún queden algunas, Sam. Creo que vamos a necesitar dos mangueras, Penny. Vale, Sam. Bien, Elvis. Abre el agua. ¿Eh? ¡Sam! ¡Mira! No sé si te has dado cuenta, pero hay una bombona de gas. ¡Podría explotar! Buena vista, Elvis. Mantén a todo el mundo a una distancia segura mientras no esté controlado el incendio. Vale, Sam. ¡Todo el mundo atrás, por favor! Penny, rocía la bombona de gas para refrescarla, mientras yo apago el fuego. Tranquilo, Sam. Estoy en ello. ¡Listo! ¡Apagado! ¿Podemos ir a ver si quedan salchichas y langostinos extra, bombero Sam? Lo siento, Norman. Las bombonas de gas mantienen el calor mucho tiempo. No sería seguro acercarse hasta dentro de un buen rato. Ay, tendré que llevarme el resto de las salchichas a casa. Y yo tendré que llevarme mis langostinos. ¡Pero me muero de hambre! No he probado las salchichas ni los langostinos. La próxima vez deberías montar la barbacoa lejos de los árboles y echarle un poco menos de carbón. ¿Qué razón tienes, Sam? Oh, la culpa también fue mía, Trevor, por tirarme el pegote. Ahora nadie puede comer mis salchichas. Ni mis langostinos. Un momento. Ese bidón de aceite me ha dado una idea. Aquí tenéis una barbacoa perfecta para salchichas y langostinos. ¡Eso es más que una botera, Bronwyn! Oh, ¡no se puede abrir la puerta! Mike aún no arregló la manilla. ¿Bronwyn? ¿Eh? ¿Eres tú? ¡Ayuda! ¡Ayúdame! Oh. ¡Estoy atrapado con León en el sótano y se está llenando de agua! ¡Oh, León! Oh, será mejor que llame a Sam el bombero.
León está atrapado en un sótano inundado y Mike está con él. ¡Sacadme de aquí e iremos a rescatarlo! ¡La puerta está atascada! Jenny tiene razón. No puedo abrirla. Pero puede utilizar el hacha. No os preocupéis por mí. Id a rescatar a Mike. Los ciudadanos son lo primero. Bien, si usted lo dice, señor. Venga, chicos, vamos. ¡Buena suerte! Mike esté bien. Tiene que cantar conmigo nuestra canción. Tranquilo, Elvis. Seguro que está bien. Seguidme. Bien, está ahí dentro, ¿no? Vale, Mike, aléjate de la puerta. Voy a romperla con el hacha. De acuerdo, Sam. Métete aquí, León. Así no te mojarás. ¿No deberías cerrar el agua? ¿O preparar la bomba? Cada cosa a su tiempo. Primero tenemos que asegurarnos de que Mike no corre peligro. Mike, ¿estás ya a una distancia segura? Sí, Sam. ¡Agárrate, Mike! ¡Bravo, Sam! ¡Oh, León está bien! Has mantenido la calma. Y lo has hecho todo a su tiempo. Si yo hubiera hecho eso, no me habría metido en semejante lío. Tranquilo, al menos estás bien. Sí, gracias, bombero Sam. ¡Venga, Mike! ¡Vamos a cantar nuestro dúo! Un momento, Elvis. Cada cosa a su tiempo, ¿recuerdas? Sí, cerraré la llave general del agua. Elvis, ¿me ayudas a traer la bomba para achicar el agua? Yo iré a sacar a la anciana señora Steele del armario. Después nos reunimos en el muelle para el gran número de Elvis y Mike. ¿Una estrella de mar? ¿Un cangrejo? ¿Nada más? ¡Ah! ¡Tiburón! Ahí está Sam. ¡Rápido, Sam! ¡La ballena necesita ayuda! Sigue, Penny. Será mejor que bajes. Guíanos, Mandy. ¡Oh! Espero que la ballena esté bien. ¿Seguro que no es un tiburón? Sí, es una ballena. Y las ballenas no son agresivas, Norman. Oye, Sam. ¿Y cómo vamos a conseguir devolverla al mar? Faltan horas para la pleamar. Ya sé. Podemos empujarla. Pesa mucho, Norman. Y podría lastimarse, tonto. Se salvará. ¿Verdad, Sam? ¿Te he fallado alguna vez, Mandy? No. Necesitaremos la Neptuno, Penny. Vale, Sam. ¡Hola, Tom! Bien, ahora finja que está apagando un gran incendio. Un incendio enorme. ¡Ah! Muy bien. ¿Ah, sí? ¿Podría ponerle un poquito más de jefe? ¡Apágate, fuego! ¡Apágate! Eso es. Sí. ¿Qué tal ahora una foto con el hacha? Podría deslizarme por la barra, si quieres. ¡Excelente! Muy buena idea. Muy buena. Pronto volverás al mar. Ya es hora, Mandy.
¡Vale! ¡Suelta el arnés! ¡Adiós, ballenita! ¡Gracias, Tom! Bien hecho, Sam. Has salvado la situación otra vez. Suerte que estuvieras fuera de servicio. ¿Bien? Está bien. Ahora, mira esto. Oh, oh. Oh, se acabó la excitación. A trabajar. Sí. Ya es hora de que me ponga a hacer mis tareas. ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! ¡Norman! Oh, oh, alguien más está en peligro. ¡Ayuda! ¡Mamá! ¡No puedo mover los pies! Oh, ¡hijo! ¿Pero qué has hecho ahora? Es cemento de secado rápido. Solo tarda unos minutos en fraguar. Tranquilo, Norman. Te sacaré de ahí. Lo siento, mamá. Solo pido un poco de paz y tranquilidad. Eso parece una alarma de humos. Y eso, la explosión de un aerosol. ¡Oh! ¡Mi tienda! Voy a llamar a los bomberos. Dilys, alto. Nunca debes entrar en un edificio en llamas. No te preocupes, Sam. Iré a casa y llamaré desde allí. Será más rápido que vaya corriendo al parque a buscar ayuda. ¡Corre, Sam! ¡Hola, bombero Sam! ¡Iba a...! ¡Lo siento, James! ¡Emergencia! ¡Te lo devolveré enseguida! ¡Guau! No lo entiendo. Pensaba que hoy iba a ser un día muy ajetreado y que no íbamos a dar abasto. Vaya. No es muy decoroso que un bombero pase así su día libre. No hay tiempo para explicaciones, señor. Hay un incendio en el Ultramarinos de Dilly. ¿Un incendio? ¡Ah! ¡A sus puestos, por fin! ¡Esperad! ¡No os vayáis! ¡Aún no he tocado la campana! Me encantaría montar en un chisme de estos. ¡Oh! ¡Menos mal que has vuelto, Sam! ¡Guau! ¡Es alucinante cuánto humo hay! ¡Huele a prados veraniegos! Elvis, desconecta la electricidad. Vale, Sam. Lástima que no huelan tan bien los incendios, ¿eh, Penny? Radar es un gran perro de rescate, pero no es un buen perro pastor. Radar. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde están Mandy y Norman? ¿Ha pasado algo? Oh, voy a llamar a Sam el bombero. Norman y Mandy en peligro. Radar ha regresado solo a la casa de los Flood. Helen cree que ha habido algún accidente. Si conozco a Radar, debe ser grave. Dile a Helen que se quede con Radar. Vamos hacia allí. ¡Wow! ¡Por los pelos! Me pregunto si esas ovejas tendrán algo que ver con la emergencia. ¿Sabes a dónde iban Mandy y Norman, Helen? Mandy dijo que iban al campo. Radar quiere que le sigamos. Llevaré la ambulancia. Podría haber algún herido. ¡Gracias!
¡Ayuda, Sam! ¡Estamos aquí! ¡Es la furgoneta de Mike! Oh, ¡eres genial, Radar! ¡Lo has conseguido! ¡Mike! ¿Estás bien? Estoy bien, Helen, pero no puedo salir. La puerta del acompañante sigue atascada. ¡Oh, Mike! Bien, atrás todos, por favor. Penny, lleva una manguera hasta la parte delantera de la furgoneta de Mike por si se incendia. Tendremos que sacarte de ahí, Mike. Penny, trae las tenazas hidráulicas. ¿Cómo ha ocurrido? No me extrañaría que un par de ovejas fugitivas hayan tenido algo que ver. Sí, intentaba llevarlas a su redil. Con Radar, ¿eh? Te dije que no era un perro pastor. Lo sé. ¡Vamos, Mike! ¡Dame la mano! Oh, ¡gracias, Sam! Oh, ¡no, no, no, no! Y ahí lo tenéis ahora, mirándoos. ¡Vamos! Os reto a que os deis la vuelta a mirar. ¡Vale! Oh. ¡Está ardiendo! ¡Llama a Sam el bombero! ¡Un incendio en casa de Mike Flood! ¡Hay un incendio en casa de los Flood! ¡Daos prisa! ¿Es la hoguera de Mike Flood, señor? Probablemente. Supongo que se ha descontrolado. De todas formas, teníamos que ir allí al acabar la jornada, señor. Sí, así que yo también iré con vosotros. La hoguera, ¿no, Mike? No, el fuego está en el cuarto de estar. ¡Poneos las máscaras antigás! Está apagado. ¿Has tenido suerte de que no haya sido peor? Gracias, Sam. Muchísimas gracias. ¿Sabéis cómo empezó? Fue culpa mía. Puse un paño sobre la calabaza para que pareciera el fantasma de Ponty Pandy. Y mía, Sam. Dejé la vela encendida. No deberías salir dejando una vela encendida. Y tú nunca deberías poner un paño sobre una llama. Lo siento mucho. No lo hice a propósito. Solo quería ganar el concurso de asustar, nada más. Ha sido un accidente, Norman, y lo entendemos. Pero me temo que el fuego lo ha dejado todo hecho un desastre. Mike, yo lo arreglaré todo. Yo te ayudaré. ¿Y yo? ¿Qué tal si ayudamos todos? ¡Genial! Gracias a todos. Y recuerda, Norman, hay un momento y un lugar para asustar a la gente. Vale, Sam. Prometo que... ¡Hola! Creo que tenemos un ganador. ¡Papá! ¡La hélice se ha enganchado! ¡Oh, no! ¡Se ha estropeado el motor! Oh. ¡Ah! ¡Y yo he perdido mi pez! Llamaré para pedir ayuda. ¡Otra vez! Oh, un accidente en el mar. Oh, son los Jones. La familia Jones otra vez. Se han quedado tirados en el barco de Charlie. En marcha, Penny. Oye, creo que no estás bien para ir, Penny. Tal vez debería ir yo, señor. Lo siento, Cridlington, pero Penny es la experta. Tendrá que coger la Neptuno. Oye,
me ocuparé de esta emergencia y después me iré a casa. Vale. Nunca había oído tanto ajetreo. Es inútil, radar. No puedo quedarme aquí ni un segundo más. Puedes hacerlo, Penny. Puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Oh, es inútil. Estoy poniendo en peligro a todo el mundo. Lo siento mucho, señor. Pero estoy demasiado enferma para hacer este rescate. Tendrá que llamar a Sam. Vale, Penny. Quédate donde estás. La ayuda está en camino. Elvis, dile a Tom que lleve el helicóptero al muelle. Le diré a Sam que se reúna con él allí. Bien, señor. ¿Sam? Sí, señor. ¡Dios santo! ¡Qué rapidez! Me presento para el servicio, señor. ¿Cuál es la emergencia? ¿Por qué se ha detenido la Neptuno? Algo va mal. ¿Qué ocurre? ¿Estás herida? No, pero creo que tengo fiebre. Te sacaremos de aquí. Perdonad el retraso. Penny se ha puesto enferma. ¿Se pondrá bien? Se pondrá bien. Ahora desengancharé la hélice y os remolcaré hasta el puerto. ¿Los niños son mejores piratas que las niñas? Bah, ya han debido averiguar lo de las piedras, Capitán Sara. Sí, pero no los encuentro en ninguna parte del puerto. Deben haber salido a navegar. Hola, piratas. ¿Veis algún barco? No, papá. Ese es el problema. James y Norman están ahí fuera, en el bote. El mar parece calmo. Pero la corriente puede arrastrarte mar adentro si no tienes cuidado. Será mejor que llame a Sam el bombero. Buen chico, León. Adiós, Sandwich. James y Norman perdidos en el mar. Dos niños han desaparecido en un bote. Habrá que coger la Neptuno. Podríamos avisar a Tom Thomas para que salga en su helicóptero, señor. Yo me encargo, Sam. Ven con nosotros, León. Seguro que Brongin está buscándote. Soy el capitán y digo que volvamos remando. Pero no sabemos dónde está la costa. Podríamos alejarnos más de tierra. ¡Ay! ¡Oh! Espero que estén bien. Si están ahí fuera, Sam los encontrará. ¡Tenemos comida! ¡Ni agua! ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer, James? ¡Tranquilízate, Norman! ¡Seguro que nos están buscando! Pero el océano es enorme, James. Será como encontrar una aguja en un gran pajar mojado. ¿Eh? ¡Aquí! ¡Eh! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Aquí! Buenas noticias, Sam. Los he encontrado. ¿Cómo han llegado hasta aquí? No me lo explico. Nos reuniremos contigo enseguida. Gracias, Tom. Cambio y corto. Lo siento mucho, Sam. Nos quedamos dormidos. Ese es el problema con el mar. Es totalmente imprevisible.
Y no teníais que haber salido a navegar solos, chicos. Pero estábamos jugando a los piratas. Os llevaremos a tierra firme. Sé que perdí el mapa y que olvidamos la comida. Tú olvidaste la comida. Pero lo pasamos bien, ¿no? Bien. Os alegrará saber que he dejado lo mejor para el final. ¡Tadán! ¡Guau! ¡Alucinante! ¡Una tirolina! ¿Veis? Os dije que lo pasaríais bien. Sam la montó antes para daros una sorpresa. ¡Me pido prime! ¡No! ¡Yo quiero ser prime! ¡Trevor! ¡Trevor! ¡Déjame a mí! ¡A mí! En realidad, si Sam estuviese aquí, él sería el primero para enseñarnos. ¿Sí? Pues claro, un buen líder siempre va primero. ¿No tendrás miedo, Trevor? Porque si lo tienes, siempre podría ir yo primero y ser el líder. No, Norman. Yo lo haré. Tranquilo, Trevor. No te dan miedo las alturas. Puedes hacerlo, chico. No debes defraudar a los críos. Pon el cable de seguridad y... ¡Vale! ¡Allá voy! ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Estoy atrapado! ¡Bajadme! ¡Esto es culpa tuya, Norman Price! Mía, subiré a la estación de rescate de montaña para avisar a Tom. Él llamará a Sam el bombero. ¡Aguanta, Trevor! ¡Voy a pedir ayuda! ¡Tom! ¡Tom! ¡Oh, no! Será mejor que intente llamar para pedir ayuda. ¡Hola! ¡Hola! ¡Bombero Sam! ¡Bombero Sam! ¿Quién llama? ¡Norman Price! ¿Norman Price? ¿A qué estás jugando? ¡Trevor está en peligro! ¡En la estación de la montaña! ¿Qué? ¿Trevor en peligro? Vale, ya vamos. ¡No aguantaré mucho más! ¡Sam el bombero está en camino! Bien, Trevor. ¡Suéltate! ¡Nosotros te cogeremos! ¡Ha sido alucinante! ¿Estás bien, Trevor? Eso creo. ¡Guau! ¡Un triple salto mortal! ¡Qué pasada! ¡Trevor ha estado genial! Cuando oye la señal, Sam se pone a trabajar. Y si algo no va bien, nada tienes que temer. Sam el bombero va.